Piero Escuela es un lugar donde todos los participantes decidimos colocar las colmenas ahí para aprender el manejo de las colmenas. Una vez que ya hayamos aprendido lo básico de la apicultura, que nos van a repartir 6 colmenas por persona, 2 quedan en la Piero Escuela. ¿Qué estamos haciendo? Aquí en esta estamos capturando un nido o haciendo un trasiego de un nido. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos los panales que están dentro del nido, en la tierra, y procedemos a meterlo dentro del marco. Yo siembro árboles porque ahora en este momento no tenemos, o sea, los árboles están acabados en mi región. En aquella época los viejos acabaron con esa arborización que había. Entonces mi idea ahora es sembrar unas arborizaciones para nuestras cuencas de las quebradas que están muy acabadas. Es de producir 8.250 plántulas, pero vamos a llegar a 10.000 porque quizás hay algunas que hay que sacarlas porque el estado de pronto no es el mejor para entregarse a los productores. En la socialización se cogieron algunos, ¿quién lo decidió? La misma comunidad, algunos nombres. Entonces, estas especies son nativas de acá, de la misma región, de Bamba, de San Lucas. Que la piedra lo veo muy bien. El sitio de selección excelente y el grupo lo veo muy compacto. Veo a las mujeres muy interesadas en el proyecto y definitivamente yo estoy convencido que este convenio de rastrojera y apicultura va a salir adelante porque la motivación es muy grande por parte de los productores. Bueno, el proyecto ha sido muy bueno. Para nosotros acá, la comunidad, ha sido muy buena el proyecto de la rastrojera, porque hemos recibido ayuda, siempre el incentivo económico que nos dieron, y que más tarde también vamos a recibir un beneficio, un resultado para nuestros hijos. Aunque nosotros no lo alcancemos, pero ya nuestros hijos lo van a alcanzar más tarde. Lo que más me gustó del proyecto de apicultura fue porque hemos trabajado en equipo y hemos aprendido cosas de las abejas que nosotros no sabíamos. Cosas tan pequeñas como que las abejas, las obreras, cumplen 7 funciones. Son cosas que uno no sabía. Eso es una de las cosas que más me ha gustado del proyecto. Bueno, a mí lo que más me gustó del proyecto fue, digamos, porque uno le da vida, el proyecto de seguimiento de rastrojera, porque uno le da vida, digamos, al mundo entero, se puede decir. Bueno, y a través de eso, nosotros construimos paz. ¿Por qué construimos paz? Porque estamos, por medio del proyecto, estamos más tranquilos. Y entonces, uno, la cuestión de la guerra es el desespero, que no tiene nada que hacer ni nadie a dónde agarrar. Entonces, por ahí, creo que se conduce mucho la paz. Si las comunidades son sostenibles, si las comunidades tienen una base social buena, segura, ¿sí? Eso va a ser un gran soporte para que todo tipo de proyectos que llegue a estas organizaciones se consolide y salgan adelante, ¿sí? Porque lo que necesitamos es base social, necesitamos educación, necesitamos que nuestros productores manejen esta parte ambiental con la mayor solvencia, vean en el bosque, ¿sí?, un recurso supremamente muy valioso, ¿sí?, que eso va a generarle recursos a ellos en un futuro. Entonces necesitamos prodigar, buscar por todos los medios de que los productores vean en el bosque actividades supremamente muy importantes y que les va a permitir tener ingresos con esas diferentes actividades que estamos realizando, ¿sí? Yo creo que el proyecto de apicultura genera paz en el sentido de que nosotros trabajando en el proyecto tenemos unos ingresos económicos, y a nosotros tener esos ingresos económicos, eso nos da tranquilidad. Y si así, muchas personas también se benefician del mismo proyecto de apicultura. Porque si nosotros seguimos impulsando este proyecto, por medio de este proyecto van a venir muchos proyectos a nuestras veredas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que vengan más proyectos a las comunidades para seguir trabajando, porque desde que haya trabajo, hay un bienestar para las comunidades. De la manera de que estos proyectos sigan llegando a nuestras comunidades,
se ve de que podemos tener buenos recursos y en beneficio de la paz, porque entre más recursos tengamos nosotros en la producción de nuestros productos, se ve la entrada de que tenemos nosotros para conciliarnos en la familia. En la alimentación habrán productos donde ya se generarán empleos. Yo, Joana Zabaleta, desde hoy tomo una correcta actitud hacia todo lo que me corresponde. Hoy veo mi vida con mayor ilusión y tengo fe que todo saldrá bien. Le damos muchas gracias y nos comprometemos a poner lo máximo a nosotros, a tratar de aprovechar lo máximo este proyecto que tenemos.